Miren ese video, miren ese video. No, el verdadero perico, mire, ya es que estoy rana, mire, es rana que estoy, eso es un 50, mire, míralo ahí, es rana, los ranas son así, si no, no es los bolsillos, aguante, mire, aguante los bolsillos, mire, sin ni uno, y me gozo más que prensa, ese chango, ese vaque, ese hijo del diablo, y más que el Goldy. Y Egal y el Goldy ya no están, y ya nada más están por... No me hablé de Egal ni de Goldy. Egal, haz lo que tú quieras, Egal. No paga, Egal no paga. ¿Has transformado Egal? No, Egal paga, me va a meter al medio. Él no paga, ¿qué es lo que está haciendo? Gente, muchas bendiciones, que el eterno Dios le guarde hoy, mañana y siempre. Señores, seguimos, de verdad, seguimos muy apenados, pero muy apenado por lo que está pasando con este joven llamado Daniel. Ahora acaban de enviarnos un video, el cual él mismo subió en las redes sociales, en las redes de su TikTok. Y nos sentimos muy apenados por lo que está pasando. Este joven al parecer necesita ayuda, como ya le había dicho en el video anterior. Este joven hay que ayudarlo. A este joven, de verdad que yo entiendo y creo que se está saliendo de control. Subió un video en donde publica él mismo que se siente sumamente feliz y que con poco dinero. Yo creo que ustedes vean el video ustedes mismos, porque yo creo que esto ya es, esto pasó a algo grave, a algo grave. Yo quiero que ustedes vean este video porque de verdad que yo mismo me siento muy apenado por lo que está aconteciendo con este joven. Miren ese video, miren ese video. No, el verdadero perico, mire, ya es que estoy rana, mire, es rana que estoy, eso es un 50, mire. Míralo ahí, es rana, los ranas son así, si no, no es los bolsillos, aguante, mira, aguante los bolsillos, mire, sin ni uno, y me gozo más que prensa, ese chango, ese vaque, ese hijo del diablo, y más que el Goldy, Goldy de Aine, vaca, chango, esto no es personal, pero nos vamos a tripear, esto va a otra dimensión, a otra gravedad, y no es la gravedad de Dios, en el mundo espiritual, diciéndole a ver cuál de ellos dos, así que estamos transformados bajo un chipazo y bajo un candelazo, prensa. A ti te llevo el diablazo en esta vuelta. Prepárate, hijo del diablo, prensa. Si ustedes quieren guerra, yo les voy a dar guerra. Esa morena es mía, mía, porque me la entregó Dios. Y Dios a mí me va a matar si yo no le entrego a esa mujer a Dios. Ella ni es mía ni es de ustedes, pero es de Dios. Así que, Goldy, te la arranco de la mano. Y tranquila, Rosa, que mira, toma para ti. Hay muchas mujeres buenas que están atrás de mí que me la voy a dar. Y me voy para Colombia en esta vuelta. El pasaporte está a mano ya. Los que estaban quillados. Si el perico no me deja pasar, ¿me va a dejar pasar quién? ¿El aire? Yo te dije a ti que tengo una mamazota, una rubiota, y la mujer no quiso creer. Esto viene chipiante. Me quité. Señores, esto da pena. Yo necesito, por favor, con carácter de urgencia, con carácter de urgencia, los medios que se están prestando. Ahí veo algunos medios también que se están prestando. Llevando a este joven a algunas entrevistas. Yo entiendo que le estamos haciendo un daño. Entiendo que le estamos haciendo un daño. Yo llamo a la nación dominicana, llamo a esta nueva generación, a la vieja, a los pastores, ministros, que oremos por la vida de este joven. Este joven necesita ayuda. Este joven necesita ayuda. Y de verdad que nosotros podemos unirnos a esta causa. Señores, no permitamos que se nos caiga un soldado más. Vamos a ayudar a este joven. Miren este medio, miren este medio. Este medio lo publicó este medio a él. Y yo dije, pero padre amado, y es que no tienen miedo, no le temen. Entonces entra aquí arriba y se pone así. Y cuando vuelve... ¿Está grabando esa vaina, loco? No, porque... Sí, estoy en vivo, que directo. Ah, ¿en vivo? Estoy en vivo en TikTok. Aquí... Tú sabes, es que yo no aguanto esa fama que tengo. Estoy tan loco que me quité la ropa de los rabacucos. El número, denle el número de aquí, de este canal. El que me vaya a invitar. El pana que le este canal. Con los lentecitos me tripea, que lo voy a muchar. Aquí tenemos uno de los trabajadores. Okay, uno de los trabajadores de Realidad TV, señores. El productor. Dejó el... Óyeme, lo contratamos en bienvenido. No me grabe a mí, que Egal y el Goldy ya no están y van a matar. Egal, no me hable de Egal ni de Egal. Haz lo que tú quieras, Egal. Egal no paga, Egal no paga. ¿Has transformado Egal? No, Egal paga, me va a meter al medio. Él no paga, ¿qué es lo que está haciendo? Él no paga. ¿Cuánto te pagó a ti? Me va a meter al medio. Egal no paga. Me va a meter al medio. Con la camarógrafa. En el postcard, el postcard. La gente bacana, la gente dura, la gente que mete en mano. El que me va a invitar para una cabina de, no voy a decir del diablo, de Dios. Yo hago lo contigo que usted diga. Esa flaca linda, bella, hermosa, me la deja tranquila. Nada más tiene que darme
para yo darle su comida y pagarle su casa. Si usted me quiere vaya. Señores, necesitamos con carácter de urgencia que esto se acabe. Ya no más. No invitemos más por un tiempo a este joven. Vamos a trabajarlo, vamos a ayudarlo. Él necesita ayuda. No vean esa falla, no lo vean como una falla, porque nadie sabe el problema que este muchacho está pasando, el problema que él está atravesando. Y un punto aquí, yo quiero que usted entienda esto. Levantarse, ni siquiera el rey David, cuando tuvo la oportunidad de matar a aquel que lo estaba persiguiendo, llamado Saúl, ni siquiera el rey David levantó su mano en contra de un ungido de Dios. Aunque él entendía, y el pueblo también sabía, el mismo Dios, que estaba mal. Dijo, líbrame Dios de tocar un ungido de Dios. Entonces, miren aquí, este hombre hizo una campaña. Yo no estoy defendiendo al líder, le estoy defendiendo al hombre de Dios que hay dentro de él, que hay detrás de él. Entonces, él levantó una campaña de calumnias. Eso trae consecuencias. Y al levantar esa campaña de calumnia, tú estás en contra de un ungido de Dios. Tú no estabas haciéndole daño solamente a él, sino al evangelio. Y eso trajo represalia. Y mire el problema ahora, ¿dónde se agravó? Se dio en unos videos anteriores que ya habíamos publicado que este joven se había disculpado porque todo lo que dijo era mentira, era falso. Y él mismo se disculpó. La sociedad lo aceptó nuevamente, porque valga la redundancia, como quieras, un ministro. Pero ¿qué acontece con esto? Que luego de eso aparecen otros videos que se descarrió. Ahora aparece en este video haciendo tales cosas, y de verdad que eso nos duele mucho. Eso nos duele mucho porque, como quiera, vuelvo y le repito, esté en falla o no esté en falla, es un hombre que tiene un llamado. Es un ministro de la palabra. Yo lo veo así, yo no sé usted. Aunque esté mal, aunque esté padeciendo por esos momentos difíciles, todos, aquí nadie es perfecto para acusarlo a él. Nadie me puede decir a mí que no tira, que no tiene su piedra. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Nadie me puede decir a mí. Ni lo puede acusar tampoco. Porque el que no hace, el que no vuela, brinca. Y el que no brinca, gatea. Y el que no gatea, corre. Entonces, vamos a ayudar a este joven porque lo necesita verdaderamente. Este joven necesita ayuda, señores. Necesita ayuda y nosotros podemos ayudarlo. No digan que no, vamos a orar. El que no puede orar, vamos a buscar un lugar donde pueda rehabilitarse. Alguien que hable con él, un pastor que no tenga que ver con religión. Por favor, los pastores que me siguen, coméntale, compártele este video a un pastor y vamos a buscar a ese joven. Creadores de contenido, ya no suban, no lo lleven a entrevista, porque él se va a sentir como que está bien y que está apoyado. Él no está bien, vamos a ayudarlo. Miren cómo terminó una campaña negativa en contra de un hombre de Dios. Para que ustedes entiendan lo peligroso que es esto. Así que yo le exhorto, yo le pido a cada uno de ustedes, por favor, de que paremos con esto. De que paremos con esto y que ayudemos a este joven. Este joven ya lo está dando a demostrar que tiene problemas psicológicos. Y hay que ayudar a este joven porque necesita ayuda. Así que, mi hermano, muchas bendiciones. Comparte este video. Haznos en tu comentario, haznos saber qué te pareció esta video reacción. Porque de verdad que estamos apenados, muy apenados por lo que está pasando. Así que muchas bendiciones. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Y declaramos en el nombre poderoso de Jesús que la unción te tocará en tu casa, en tu familia y a tus hijos. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga, Dios te guarde. Comparte este video. Somos Edgar Jesús TV. No dejes de suscribirte, no dejes de compartir. Y vamos a apoyar el crecimiento de este canal porque tenemos una nueva temporada que son videos reacciones. Dios te bendiga.